Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for 5th grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your student book, Cool Kids 5, and second, your pencil cases. We're going to start with the class. The topic for today is First General Review. El propósito de la clase es repasar los diferentes vocabularios aprendidos de la unidad 1 hasta la unidad 5, escuchando audios y escribiendo palabras. Open your book, page number 124. Abrimos nuestros libros y nos ubicamos en la página 124. La secuencia que seguiremos para la clase de hoy será: primero, escucharemos diferentes audios con los diferentes vocabularios aprendidos. Es recomendable repetir las palabras del audio para practicar la pronunciación. Luego, escribiremos las palabras escuchadas en inglés. Are you ready? Let's start. Track 88. 1. Playing board games. 2. Taking walks. 3. Having picnics. 4. Climbing. 5. Chatting. 6. Skateboarding. 7. Sightseeing. 8. Going to parties. 9. Window shopping. 10. Reading. Page 125. Unit 2. Track 89. 1. Waiter. 2. Chef. 3. Electrician. 4. Plumber. 5. Janitor. 6. Reporter. 7. Photographer. 8. Musician. 9. Business person. 10. Scientist. Page 126. Unit 3. Track 90. 1. Fog. 2. Rain. 3. Cloud. 4. Warm. 5. Wind. 6. Sun. 7. Cold. 8. Storm. 9. Hot. 10. Snow. Page 127. Unit 4. Track 91. 1. Castle. 2. Cottage. 3. Apartment. 4. Sports store. 5. Church. 6. Mall. 7. Igloo. 8. Skyscraper. 9. Stadium. 10. Aquarium.
128. Unique 5. Track 92. 1. Streamers. 2. Costume. 3. Banner. 4. Plates. 5. Cups. 6. Forks. 7. Napkins. 8. Candles. 9. Snacks. 10. Presents. Okay, students. Cuando hayan terminado de escribir todas las palabras desde la unidad 1 hasta la unidad 5, van a tomar una foto de cada unidad y me la van a enviar como tarea. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado. Como siempre, recomiendo a los padres de familia que acompañen a sus niños monitoreando sus clases para que realicen sus actividades de forma correcta. Recuerden que hoy repasamos los diferentes vocabularios aprendidos de la unidad 1 hasta la unidad 5, escuchando audios y escribiendo palabras. No olviden enviarme las fotos de las unidades 1 al 5 como tarea. Goodbye.